No puedes comprar porque la lanzó un misil nuclear. ¿Quién lanzó? Yo. No, hagamos más soldaditos. No, ¿qué está haciendo para cumplir con la estrategia que planeaste? Ya estoy acabando con los verdes campos que faltan y ya está arreglando. ¿Cuál era tu tarea? Mi tarea era expandirme con las tropas, pero como yo era el de la punta, fue el primero que atacaron y me quitaron la ciudad de los recursos, entonces recuperé todo lo que me habían quitado de acá y ya seguí hasta acá para acá de coger a los ¿qué verdes. ¿Qué maravilla tienes para cumplir? ¿Te acuerdas las que me has dicho? Las redes que la habían construido y construí esa, la cosa maya que me has dicho, no me la quitaron ahorita. La mamadera. Y la pirámide egipcia y las de la pirámide egipcia la construyeron de una los egipcios. ¿Y la ciudad prohibida? También la construyó él, un tipo. Entonces, ¿confiaste más en el manejo de las unidades que en la presencia de maravillas? Me tocó porque, como te digo, me atacaron primero, fue el primero que atacaron. Entonces me tocó fue defenderme y volver a recuperar lo que me atacaron. Sí. Y ya, ¿cómo estás cumpliendo con la tarea que te han asignado en la estrategia? Pues ahora me estoy defendiendo. Pues. Originalmente tenía que expandirme y empezar a atacar por los flancos. Entonces me encontré con la barrera del azul. Entonces estoy tratando de reducirla. Esa maravilla tienes que recuperarla porque sí. Te da metal. Y metal y oro es excelente, pero hay que protegerla. Metal y oro son reductos, ¿no? Tú eres ruso, ¿no? Sí, no, yo soy griego. ¿Y por qué el griego se expande? ¿Por qué escogieron al griego y no por el ruso? Porque pues ella era la que se iba a expandir y nos iba, digamos, a dar protección con el desgaste. Ah, pero tocó cambiar el plan porque sí. Ella se defendió. Sí, porque ella estaba consiguiendo recursos y defendiéndose en eso. ¿Y ese cambio de plan afectó de alguna manera el bastante, del grupo? Bastante, porque en este momento me están atacando bastante y si no me defiendo, creo que me van a matar. ¿Cómo estás cumpliendo con la tarea que te asignaron en la estrategia? Haciendo ciudades. ¿Cuál era tu rol inicialmente? Pues hacer ciudades y meterme como en las partes de ellos para como en las partes de ellos, sí, para defenderlos con el desgaste y esas cosas. ¿Y qué de esos elementos pudiste cumplir? Pues eso fue lo que hice, pero como que no me metí bien. ¿Te vas como avanzar para controlar el centro del mapa y finalmente lo que hiciste fue como meterte acá a consolidar, ¿no es cierto?, el territorio? No, es que yo quería metérmele como al amarillito y al rojito. Pero ese el amarillo y el rojo son aliados. Ajá, por eso, para que cuando se entraran los enemigos ahí, como que se desgastaran. O sea, te ibas a hacer una cortina para protegerlos a ellos. Sí, pues metérmeles ahí como en... Ya. ¿Conseguiste maravillas para hacer esa estrategia? Sí, aquí está el Kremlin. ¿El Kremlin? No sé cómo se llama. Sí, el Kremlin. Excelente. Y los jardines colgantes. Los jardines sean más conocidos. ¿El Kremlin no sé? ¿El Kremlin está creciendo? Creo que está en la ciudad de acá. Está por acá. No, el Taj Mahal. Es el Taj Mahal. Hace que el edificio sea más fuerte. Sí, es consistente con la estrategia. Eso le sirve, eso le da riqueza. Entonces reúnan. El que tiene metal, el que tiene riqueza, para que ella empiece a hacer reductos y empiece a hacer la tarea que iba a hacer.
que era proteger. Todavía lo pueden hacer porque ella tiene riqueza, él tiene metal. Mándele metal, construye reductos y empieza a ayudarle a limpiar esta zona de la mitad para que se consoliden y ya les quede solamente sacar a esto. De todas maneras, la experiencia del grupo facilitó que ustedes esperan cumplir con la tarea, ¿no? Porque aún aunque ella tenía un rol muy importante en la defensa, eventualmente se replegó y los otros con la habilidad lograron sostener la bandera. Hasta que ella puede cumplir con su tarea prácticamente. Ah, sí, pero entonces el Taj Mahal ayuda a quitar más fuerte los edificios. Sí, y le da más oro. Y los fuertes les cuestan oro y metal. Entonces, él tiene la maravilla de metal, ella tiene la maravilla de oro. ¿Y la maravilla de metal es eso? Es el Angkor Wat, lo que él acaba de conquistar. Si lo pierden, tienen que volverlo a retener, porque ella necesita ese metal para poder cumplir con la tarea. Listo. Bueno.